el Ayuntamiento de Trapagarán adquiere un nuevo vehículo híbrido para la policía local. Se trata de un nuevo vehículo todoterreno Jeep, un aspecto fundamental para poder desenvolverse en todas las zonas de nuestro municipio, modelo Compass, y asimismo destacar que es un vehículo híbrido enchufable, dotado con todo el equipamiento pertinente, como suministro de linternas, cono, botiquín, extintor de polvo, etcétera, un sistema de iluminación LED, luz de lectura para conductor y pasajeros, así como una rotulación identificativa, entre otras características. Comentar que se trata de un coche híbrido, por lo tanto, y en aspectos de contaminación, pues abogamos y estamos trabajando por implementar un pueblo sostenible en ese sentido, ¿no? Decir que es el primer vehículo de estas características que hemos dotado desde el Ayuntamiento de Trapagarán y en pocos meses, en el año 2022, así esperemos, si no surge ningún inconveniente, tendremos un segundo vehículo de estas características. No, en esta ocasión el segundo vehículo, un vehículo que lo vamos a adquirir tras un convenio con Diputación Foral de Vizcaya, este vehículo, segundo vehículo, es para la corporación, para los técnicos municipales, fundamentalmente pues para todos los técnicos que tienen que salir a inspeccionar obras, etcétera, pues bueno, le vamos a dar esa utilidad. Y el otro, efectivamente, y esperemos que, bueno, en breve podamos, pues bueno, ese segundo vehículo, que es el normal, vamos a decir, poder sustituirlo por otro de características similares. Y así, pues bueno, luchar por un pueblo sostenible, que es lo que estamos entre todos intentando, ¿no? Muchas gracias.